nos dirigimos a la plaza de Tangancícuaro para ver un poquito más de estas fiestas patrias. Pero antes de proceder, les digo que muchas gracias a las personas de Cotija que me apoyaron. Y pues nosotros ya nos fuimos de Cotija porque en realidad iba a haber algo, pero muy, muy noche y no tenemos estancia. Entonces, por lo que vamos a hacer ahorita es revisar un poquito de Tangancícuaro. Y aquí parece como que sí va a haber algo en la noche porque hay un escenario, hay mucha gente en la plaza y los puestos se están poniendo, hay un castillo también. Y pues ahorita vamos a revisar ahí, preguntar de lo que está pasando por estos rados. Ayer estuvo bien, anoche tocamos cadetes. Anoche estuvo bien desde ahora van a ver unas bandas ahí. Parece que sí va a haber algo aquí en la plaza esta noche. Nomás que nos estaba diciendo un señor ahí que lo bueno fue ayer. Ayer en la noche cuando llegaron los cadetes Linares. Pero pues ahora también se ve muchísima gente en la plaza, ¿sí o no? Sí, se ve mucha gente. Como que también se rellenaron de confeti, fíjate. Y demasiado. Los pisos están llenísimos de confeti. A ver, amiga, ¿cómo te la pasaste en la noche de la independencia? Muy bien. ¿Qué hiciste? Pues disfruté el día al máximo. Ay, qué bueno. Oye, ¿y si eres mexicana tú? Claro que sí, 100%. ¿Y si te hago una pregunta de la historia, crees que te la sepas? No, a ver. ¿Sí? Ah, excelente. ¿Sabes quién es el presidente ahorita de los Estados Unidos americanos? Ajá, Donald Trump. ¿Y de los Estados Unidos mexicanos? Ah, de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama tu presidente Monterrey? Se llama... Es el viejito, ¿no? A ver, cuéntame cómo te lo pasaste en las noches patrias. Muy bien. ¿Qué hiciste? Pues nada, salir a ver lo del grito, la fiesta que hicieron con banda, muy genial. Y a ver, ¿qué tan mexicana eres? ¿Puedo hacer una pregunta de la historia? Dale, no creo que me reprobé, pero bueno, dale. ¿Qué país tenía control de México antes de la independencia? Estados Unidos, ¿no? Sí, hey, comenten y digan que sí, está bien. Si están con ella, dejen el comentario de que y sí. Y suscríbanse. ¿Eh? Si no servimos para la historia, pues ya, ni modo. Perdón, ni no modo. Soy de México. ¿Y quién es el presidente de los Estados Unidos mexicanos? ¿Ahorita? Sí. Donald Trump. Sí, ¿no? Donald Trump. ¿No? ¿O qué? No, sí. No. Andrés. ¿Por qué Andrés? Porque los Estados Unidos mexicanos es aquí. Es que no especificaste, no especificó, ey, díganle algo. Oye, ¿y aquí en un hotel que me pueda quedar yo? En el de Camecuarto. Oh, está lleno ahorita. Por eso andábamos... En la calle, en la plaza. Por eso andábamos, fíjate, fuimos con mis amigos y yo fuimos a Cotija, porque por eso andábamos brinque, ¿sí? De pueblo a pueblo, por lo mismo de que no hay estancia. Y no estábamos seguros. Yo opino, mira, te puedes quedar aquí en la plaza. ¿Ahí tirado al kiosco, di? Sí. Sí, está bien. Ahí me arrugo así con mi playerita de Juan Antonio Blog. Me acuesto. Aquí presumiendo su canal, para que se vayan y se suscriban. Sí, por favor. Por favor. Y mínimo. Para los que no saben, que si le dan clic a Facebook, hay una página intermediaria que no deja que vayan a suscribirse, no sé por qué. Al ratito hacemos un video él y yo juntos. Sí, ella también tiene uno. Diles por favor tu canal. Yo Psanaya, pero todavía no subo videos. No. Me da vergüenza. Ahí está. No manches, me vas a hacer que me ensucie. Alesa, mira. ¿No te das cuenta? No, pero pues ya. Bueno, qué valiente eres. Pero sí, amigos, este tamal fue devorado. No está. Ay, no, bye. Ok, amigos, ahorita vamos a entrar a la iglesia de Tangancícuaro. Que para empezar es una iglesia muy grande y rústica, muy bonita, mira lo que tienen. Muy hermoso, cada iglesia es diferente, claro, cada iglesia tiene su propio detalle, su propio estilo, y les quiero enseñar el techo, les voy a enseñar el techo de esta iglesia. Ahorita hay una misa que está pasando aquí en la iglesia de Tangancícuaro. Me voy a acercar un poquito para enseñarles cómo se ve, porque en realidad sí está muy, muy iluminado, hermosísimo. Que los hombres libres.
libres de odio y de divisiones. Hagan oración donde quiera que se encuentren. Oye, ¿qué va a haber esta noche? Pues pura banda de toros y de todo. Pues, ¿como qué? ¿Quieres saber? A ver, déjenme, ¿de la fiesta? A ver, chicas, cooperen con, sí, aquí con lo que nos digan. Sí, algo de la fiesta. Ay, dígame, ¿cuándo fue la independencia de México? Ah, caray. No, no, si no vamos a saber. ¿Cuándo fue, chico? ¿O quién es el presidente de los Estados Unidos mexicanos? ¿Quién es? ¿Tampoco? Sí, a ver, tú. ¿Qué es más Estados el Unidos? Tron. No, no, de los Estados Unidos mexicanos. ¡Mexicanos! ¡Ah! ¡Mexicanos! No, ¿cómo mi abuelito? ¿Quién es el abuelito? Sí, ¿cómo se llama? El abuelito. Andrés López Obrador. Ese güey. ¿Y quién? Ah, ¿dónde? A ver, cuénteme lo más especial de Tangancícuaro. A ver, lo más especial de Tangancícuaro. Okay. Lo más especial ya se acabó, mi amor. Ya los manantiales de agua. Pero todavía está Camecuaro, el agua de Camecuaro. Bueno, más el agua, pero sí. El agua de Camecuaro. No, la no. Páchiro. Páchiro, las playitas, Junguarán, el aguaje. Pero el lago de Camecuaro. Muy bonito. Vengan y ¿no vayan al lago de Camecuaro? Yo voy a pasar para allá. Pero así no, vayan no para allá. Ah, pues ve, el lago de Camecuaro es un parque hermoso. ¿Ahorita o sí, otro día? Otro día vaya, porque ahorita no, ahorita ya está cerrado. Tiembla. Sí, vive como ando ahorita, mire, como traigo fiebre. ¡Ah! Amigos, entonces hoy vamos a comer, vamos a disfrutar de la gastronomía de aquí de Tangancícuaro. Y para esto yo estoy escogiendo atole y también tamales. Entonces, sí me gustaría comprarme un atole, por favor. ¿Qué sabores tiene? Hay de leche y de tamarindo. Entonces yo creo que me voy a agarrar uno de tamarindo. Un atole de tamarindo. Los de este lado tienen los tamales. ¿Y de qué son, disculpe? Hay de chile rojo, verde, rajas, azúcar y harina. Yo creo que me voy a agarrar uno de azúcar para endulzarme la noche ahorita. Me da uno de azúcar y también el de tamarindo, por favor. ¿Qué tal está ese tamal y ese atole? No, bueno, está el tamal. Mira, y ya te lo acabas. Ya bailó. Ok, vamos a empezar ahorita con el atole de tamarindo. Miren el color. Color rojizo, violeta. Con un saborzazo buenísimo. Muy calientito, no muy, muy caliente, pero calientito, así como me gusta. Ah, delicioso. Y ahorita ahí viene el tamal. Ay, hasta amarrado especial, miren, amigos. Amarrado especial, miren. Miren, miren qué delicia. Qué único, qué bonito, miren, amigos. Ok. Y este es el tamal de dulce, que hasta por fuera se nota la delicia. No me comí la cáscara, amigos, ok, no me comí la hoja de maíz, pero sí me comí lo que estaba por fuera. Y ahorita lo voy a abrir. Ay, papá, ¿cuáles los tamales más buenos? ¿Sí o no? Un poquito de eso. Mira, ¿y aquí traerá? ¿Sí se mira? ¿Sí se mira aquí? Se mira muy bien. ¿Sí? Sí, se mira bien plomo, ¿no? Porque tiene un milagro. Ahora sí sube hacia mí. Miren, amigos, qué buen tamal ahorita me lo volvieron aquí. Y este, pues, es el tamal de dulce. Tengo que probarlo con el atole, claro. Me encantó porque no está muy azucarado, está perfecto. Es justamente lo dulce que necesito. Y por de mientras tengo que llenar el estómago porque hoy en la noche posiblemente baile. Yo creo que sí. A ver, ¿están listos? Sí. A ver, va a ser sobre el día de hoy, ¿va? La independencia. ¿Quién fue el primer presidente de México? ¿De aquí? Sí, ¿tú, sí, bueno, sí. ¿Tú lo sabes? Otra pregunta. Manito Juárez. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos mexicanos? Donald Trump. No. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos mexicanos? Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿En qué año
¿En qué año fue el grito de Dolores? ¿Qué fue? No. ¿Contesté una? No, yo no sé. ¿No? No, otra. ¿Quién fue Miguel Hidalgo y Costilla? El que dio el grito de la independencia. No. El que dio el grito de... ¡Viva México! No. ¿Ahora el presidente? No. Ah, ¿cómo no? No. Bueno, ahí luego se ven, amigos. ¿Cómo? Ya, ¿a quién saludo? A mí. Hola. Sí, pero acabas de decir que mande un saludo, pero ¿a nombre de quién o qué? Ángel Alfredo. Oh, amigos, les agradecemos a Ángel Alfredo por esta participación de la historia de México. Gracias. Y él tiene un canal de gaming, nomás que no quiere decir. ¿Cómo se llama? Dile. No. Bueno, ahí luego que crezcas, comentas y luego te sigo, ¿va? Ok, amigos, ahorita podemos escuchar la banda que empezó allá atrás, allá en el escenario. Y hoy nomás. Voy a acercar un poco más. Bueno, pues que bueno, vamos rápidamente con esto. Amigos, yo me despido. Esto es todo que les tengo por ahora de la noche de la Pascua Mexicana del 6 de septiembre. Fue muy divertido andar en nuestros pueblos y conocer nueva gente. Y todos ustedes, muchas gracias por participar. Les deseo una feliz independencia, aunque este video de seguro va a salir mucho más tarde. Les comunico que sí tengo algunos compromisos, que no estaré en casa. Entonces, no estoy en casa, no tengo mi computadora, no puedo editar. Pero cada video que tengo, eventualmente lo voy a subir. Gracias por su comprensión. Y esto es todo por ahora. Nos vemos hasta la próxima.